Qué rico saber que por el punto que se definía, si ganábamos o volvíamos a perder, que estaba en mis manos, lo pudimos ganar para comprar mercado, pues increíble. 50 el kilo de arroz. ¿Lentejas y aceite? 7 frijoles. ¿Aceite? Una unidad 5, no es imposible. No, huevo no. El premio de hoy está muy interesante. Lentejitas, que es buena proteína. Tiene que pensar que esto nos tiene que durar bastante. Porque no vamos a tener comida siempre. Sí, sí, lentejas, proteína. ¿Y con los 50 qué? Aceite y lentejas. No, la lenteja viene, bacán. ¿Quién vota por aceite y lentejas? Ahora, yo pregunto una cosa. Yo sé que el aceite se usa para todo y que es rico, yo lo sé. Sí, hay. Pero ¿qué es más importante? ¿Que la comida esté un poquito más rica o tener más comida? Lanza esa pregunta, consideren. Más comida. Más comida. No, yo no me quiero comer, lo quiero comer bueno. Lo digo, muchachos, por la posibilidad de llevar arroz y lentejas. Además, podemos hacer la lenteja, bajamos un coco que esté cremosito y usamos ese coquito como aceite y hacemos las lentejas al estilo. Además, póngase a pensar, esto se lo pueden comer, esto se lo pueden comer. Eso se lo pueden comer. El aceite no te lo va a comer. Ay, es un montón de aceite. Bueno, entonces, ¿por qué no? Lentejas y papitas picaditas. No, pero no. Estamos muy unidos y eso siento que hasta el momento, o sea, si nos hubiéramos tardado un poco en saber si compramos el aceite o la papa, siempre nos lleva a que todos aceptemos con humildad lo que tenemos y lo que necesitamos. ¿Cómo va a hacer arroz sin lente? ¿Arroz sin aceite? No. Ahí sí sos chino. Sí, sí se puede. Soy de tu equipo. Soy de tu equipo. Soy del equipo del aceite. Arroz sin aceite. Soy de tu equipo. Soy de tu equipo. No, arroz tiene que tener aceite, Dios. No. Vámonos por aquí, aquí conseguimos una tiendita más barata. Quería arroz o aceite. Pero bueno, la papita también sirve y si la mayoría de las personas del equipo querían la papa, pues no hay nada que discutir. Llaman arriba al papas. Oh, gloria. Papas. Cuatro por papas. No, arroz. Tres. Acompañen el aceite. Arroz con queso. No, es que el arroz ya nos quedó. Arroz con coco, ya a duras penas cogimos un poquito allá que tenía que dar. Me pillaron. Jugar para el... Ajá, y huevo. ¿Cómo? Ganó la papa. Escogimos proteína y carbohidrato y se necesitan, o sea, necesitamos esa energía y esa combinación pues para poder estar. No es lo demasiado, pero sí estamos en óptimas condiciones para hacerlo. Además que pues faltaba todavía mucho en juego.